Okay, we're gonna record and welcome to the English class. This is Coach Eddie for the line English. Thank you, thank you for coming. If you can hear me, can you please write in the chat room? We're gonna write this in the chat room Hi, coach. Hi, coach. Si es que me están escuchando, pueden escribir ahora en el chat room, pueden escribir simplemente Hi, coach. Hi, coach. Hi, Yahida. Thank you for coming. Thank you for coming. We got eight people in the room right now. We got Andrea. Thank you, Andrea. Thank you so much. I'm your coach. This is your coach Eddie. And I want to say hello. Um, we're gonna start with the class. Vamos empezar con la clase. Thank you, guys. Thank you. This is pretty simple. This is just the initiation. This is the startup class. Esta clase es solo de iniciación. Quería conocer a todos ustedes. Eh, ayer tuve una clase muy bonita con Gabriel. ¿Quiénes vienen eh, recomendados por Gabriel? Sí, yes, pueden escribir en el chat room, escriben así, me. yeah I love Gabriel. It's so beautiful, such a nice girl. She's the most wonderful in the world. Thank you. Oh, Liz, Gabriela Val, Yahaira, Evan, Caleb, Sánchez, Llanos. Thank you so much. Thank you, guys. Y seguimos conectándonos. Somos nueve ya, nine people in the room. Y yo dije que si éramos diez empezamos la clase, ¿no? Nine people in the room. Okay. Vamos a hacer una primera pregunta. Eh, los que saben contestar la pregunta, por favor lo hacen en el chat room, ¿ok? Vamos aquí en el primer nivel con la palabra how, how, ¿ok? Estoy compartiendo mi pantalla, a ver, ¿lo ven mi pantalla? Sí, ok. Muchos me estuvieron preguntando por qué no hace las transmisiones en TikTok y por qué sí en Zoom. ¿Por qué? Porque en Zoom ustedes también pueden participar. Y entonces quería hacerles un reto para que se puedan ganar una beca completa para participar en las transmisiones para los suscriptores de The Line, ¿ok? Entonces la primera pregunta es How are you? ¿Cómo se responde esa pregunta? ¿Alguien sabe? Pueden escribirlo en el chat. Ok, Andrea me dice I'm fine. Perfecto, Liz me dice fine. Excelente. Vamos a escribirlo aquí. Perfecto. Así me gusta que participen. Muchas gracias. Thank you very much. ¿Qué quieren, chicas? English or Spanish? English or Spanish? ¿Quieren escuchar English o Spanish? Vamos a escribirlo en el chat. room. English, yes. Switch to English 100%. 100% English. That's what we want. Yes, that is what we want. Switch to English right now. Thank you for coming, okay? so let's just write it in the chat room this is my catchphrase of the day let's say it like this right now a escribir esa frase right now amazing Got it. responding how are you con i am fine es correcto i am fine right now thank you gabriela val more people are coming in people keep coming in uh, yes okay so thank you for coming one more time let's write it in the chat room you can write how are you i am fine i like to say i am very good i am very good i am very good i am great i am great i am um, i'm wonderful i am wonderful yeah hola hola si sí, los escucho quién está por ahí hello me escuchan chicos yes Okay. yes hello, hi, what's your name Hello Hello, welcome. How are you? Yes you okay? yes? <laughs> yes Thank you Crystal. You can take a break now excelente. hi coach. You say. okay, ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice así? Hi, coach. Hi, coach. Thank you, Johnny. How are you? Hi, Johnny. Ok, chicos. El día de ayer en la transmisión vimos el primer ejercicio. Súper fácil. Aquí dice hi. Y vamos a llenar el espacio en blanco. Ustedes me pueden escribir en el chat. Hi coach, hola coach. Me dijeron también hi teacher. Hi teacher. Es correcto, profesor en inglés se dice teacher, pero normalmente no nos referimos al profesor con la palabra teacher. Le decimos Mr. Eddie, hi sir, puede ser hi sir o hi coach. Eh, yo también estuve trabajando para un instituto chino y en China se acostumbran a llamarle al profesor teacher. Le dicen hi teacher, hi teacher, pero realmente en Estados Unidos no hacen eso. No le dicen hi teacher, le dicen hi coach o oh, hi sir. Entonces chicos, please, si pueden escribir en el chat room hi coach y yo les voy a ir respondiendo a ustedes. ¿ok? ¿Quiénes tenemos aquí hoy en día? Yo voy a poner hi Annalee. Hi Annalee. Hi Andrea. Hi Evan Caleb. Evan Caleb Sánchez. Hi Gabriela. Hi Jani, hi Geraldine, hi Cristel, hi Liz, hi Lucero, hi Lucy, hi Maizu. hi Milagros, hi Jahaira. Thank you for coming. Jahaira la primera que lo tuvo 100% correcto. This is high coach, recuerden que se escribe con a, okay, no se confundan. Vamos ahora a pasar a nuestro querido traductor Okay. Translator, okay. Hi coach. Hi everyone. Okay. ¿Qué otras palabras podemos poner después de hi? Hi coach. Hi everyone. Hi guys. Hi class. Hi girls. Así podemos pasarnos todo el rato. Vamos a ver qué más me ponen en el chat. Room. Hi coach. Thank you, Maisu. Hi Maisu. Ok, ahora, todos hemos venido aquí porque queremos aprender inglés y no solo queremos aprender inglés, queremos aprender inglés rápido y fácil, ¿correcto? ¿Sí? ¿Quién quiere aprender inglés rápido y fácil? Eso se dice fast and easy. Fácil se dice easy, easy. Todos los que quieran aprender inglés fácil y rápido, please, por favor, me escriben en el chat room fast and easy. Fast and easy. Ok. El método FIE. F e, -E. F, -E -E. F -E -E. Yes. Fast and easy. Fast and easy. Fast and easy. I want to learn fast and easy. Entonces, la primera tarea para todos los que quieran entrar. A ver. ¿Cómo les explico? A ver, obviamente no vamos a aprender en un día, pero los que quieren entrar al grupo de los que van a tener las asesorías conmigo todos los días. Para poder eh, ver cada día un diferente aspecto, vamos a ver el día, el día uno, que es hoy día, vamos a ver vocabulario básico. Está todo eh, un resumen en este documento que se llama Conversation. ¿Okay? Si quieren recibir el documento Conversation, ¿okay? que es un resumen que contiene el lenguaje básico que tenemos que aprender. Eh, en primer lugar, lo primero que tenemos que aprender está aquí ya resumido de memoria, de paporreta. Todo el lenguaje que eh, necesitamos para empezar está resumido aquí en este documento. Se llama Conversation. Entonces, quien quiera recibir ese documento, por favor, es totalmente gratis. Solamente tienen que escribir en el chat Conversation. Conversation. Quiere decir conversación. Conversation. Entonces. Como recién estamos iniciando y queremos conocer a todos, aquí queremos ayudar a absolutamente todos ustedes. No queremos que se nos pase ni uno. Por eso es que vamos a hacer en las clases abiertas que tenemos aquí, vamos a hacer una introducción, vamos a explicar cómo va el método, vamos a ver cómo están avanzando ustedes, ¿no? Y luego vamos a hacer, cada día vamos a hacer un ejercicio distinto. El día lunes vamos a hacer vocabulario básico, el día martes vamos a hacer lecturas que nos va a servir para aumentar nuestro vocabulario, ¿correcto? Lecturas, el día miércoles vamos a hacer grammar, que nos sirve para armar las oraciones. Los días jueves vamos a hacer compresión auditiva. Vamos a ponerle esto esfuerzo, digamos, un mes, el tiempo que ustedes puedan, ¿no? Y vamos a tratar de ayudarlos con lo que se pueda, porque aquí no todos aprenden al mismo ritmo, pero esta es la forma más rápida que van a ver ustedes para aprender inglés. Entonces, la primera tarea... Vamos a tener que aprendernos todo el contenido que está en este documento. Ya empezamos con hi, eso lo vimos ayer y hoy día. Ahora vamos a la segunda ¿ ¿cómo funciona esto? No solo tenemos que aprender primero una palabra y luego rellenar los espacios. La primera palabra que aprendimos fue hi, ya lo sabían. Ahora es how. How. A ver si son rápidos, who's the fastest who can write in the chat room you can write the word how. How. Cada vez que yo les diga, write it in the chat room. Escríbanlo en el chat room. Yes, write it in the chat room. How. Y ahora completamos. ¿Qué frase comienza con how? ¿Cuántas frases? Excelente, Evan Caleb. Muchas gracias. How are you? Muy bien. Díganme otra frase que comience con how. ¿Correcto? Eh... Me siguen escribiendo en el WhatsApp. Eh, estoy enviando el Zoom. Ustedes pueden enviarle el link de Zoom a quien quieran que se conecte. ¿eh? No hay ningún problema por eso. How are you? Perfecto. Me escribieron en el chat room. Thank you, Gabriela. Thank you, Andrea. How many? Muy bien, Gabriela. How many? Quiere decir cuántos. How many? Ven cómo vamos aprendiendo. Aquí van a aprender muchísimo contenido, eh. Cada clase vamos a aprender muchísimo. Así que, por favor, mucha atención y memoria. Ok, thank you. How many? How old are you? Excelente. How old are you? Quiere decir cuántos años tienes. How many? ¿Qué? ¿Cuántos qué? How many? ¿Cuántos? How are you? How old are you? How much? Muy bien, Andrea. Muchas gracias. How much? Quiere decir cuánto. How old are you? Excelente. Les voy a soltar algunas más. How is the weather? How is the weather? ¿Cómo está el clima? Eh, how, how is your mother? ¿Cómo está tu mamá? How are you? How are you? How are you doing? Okay. entonces aprendamos estas frases. How are you? Quiere decir, ¿cómo estás? Yes. ¿Quién me puede decir una respuesta para How are you? Ya me dijeron, I'm fine, I'm very good, I'm very well. Eh, a ver, vamos a hacer un pequeño break aquí. Si me escuchan, se siguen conectando chicos, ok. Y es muy importante establecer un plan de seguimiento para cada uno de ustedes, for each and every one of you. Ok, yo tengo una duda. Yo quiero hablarles todo en inglés. Pero no sé si me van a entender todo en inglés, entonces no quiero hacer perder su tiempo y quiero también explicarles cómo es el método, por eso lo digo en español. Pero si ustedes quieren, podemos hacer una hora que sea solamente en inglés para los avanzados. Y podríamos tener una hora en español para que se expliquen algunos conceptos y unas dudas y una hora solamente en inglés. ¿Ok? Si es que me escuchan, please pueden escribir en el chat room: yes. Yes. ¿Ok? Yes, thank you, Liz. Thank you, Evan. Como se están conectando de nuevo. Thank you, Lucy. Thank you, Anneli. Wow, this is 19 people. That's great. Oh my God. Thank you so much. Bueno, chicos, gracias por conectarse el día de hoy. Esto es para ustedes, la verdad. Esto es para ustedes. Quiero que me entiendan porque como somos tantos. Eh, no quiero que se me escape ninguno. Yo quiero que todos aquí aprendan inglés, aprendan rápido y mejoren. Entonces, para aprovechar la hora, lo que vamos a hacer es establecer los objetivos que tenemos el día de hoy. Voy a cambiar aquí a la toma Huawei. Como pueden ver, aquí estoy, tengo eh, la diapositiva Conversation. Esto para todos ustedes, por favor, please, si quieren participar de las clases, tienen que primero aprender esta diapositiva. No, no, no es que le estoy cobrando nada, sino que aquí es el resumen de todo el lenguaje básico que vamos a utilizar. Lo vamos a estar revisando juntos todos los días lunes. ¿Ok? ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Veo que está Andrea, Gabriel Abal, David Mejía, Solano, Soraya, Nali, Lucy, Evan. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo es que yo me voy a asegurar de que todos ustedes aprendan inglés rápido y fácil? porque lo vamos a hacer con mucho orden todos los días lunes vamos a revisar este documento con este vocabulario básico con la intención de que ustedes eh, tengan la seguridad y la confianza de que ya saben todo este lenguaje, todas estas palabras básicas. siguiente frase básica: i am. okay, let's run to the chat room. let's see who's the first one who write i am in the chat room. you can write in the chat room. I am. Who's the first one? Who's the fastest? Si me escuchan, chicos, ¿quién puede escribir I am en el chat? ¿Están conmigo? Yes. I'm Lisette. Thank you so much. Y se van adelantando con I am y lo pueden ir completando. I am what? I am a student. I am Eddie. I am Lisette. I am from Lima. I am happy. Yes. Otras frases que vamos a ir agregando con I am. Aquí estamos para hablar inglés conversacional americano real rápido y vamos a aprender muchísimas frases, okay? I am happy. I am tall. I am Peruvian. I am a man. I am a woman. I am. I am fine. I am very good. I am Eddie. I am a teacher. I am home. I am a good friend. I am. I am a student. Yes. Todo esto, a ver quién me puede decir qué significa esto. Una más, una más. Vamos a ver en el chat. Otra frase con I am. I am Evan. I am great. I am happy. Excelente. I am great. Eh, parece que sí saben, chicos, eh. Perfecto. I am Cynthia. I am David. I am a lawyer. Excelente, Gabriela. Ahora, debemos agregar el artículo. I am a lawyer. Yo soy abogada. En inglés es yo soy una abogada. I am a lawyer, yes? Ok. Eh, I am a personal shopper. Correcto, muy bien. Significa soy un comprador personal, ¿yes? Entonces, chicos, eso es lo que estamos haciendo aquí, simplemente compartir el conocimiento, ¿no? Otra frase con I am, es lenguaje básico. Hoy día, Wednesday, día miércoles, normalmente hacemos grammar, pero como estamos empezando recién con los primeros, vamos a ir haciendo todos los días lenguaje básico. Una vez que ya se aprenden este documento de memoria les va a parecer tan fácil que vamos a, pa a pasar al siguiente nivel que vienen a hacer lecturas, grammar, comprensión auditiva, conversación, grupos de conversación y quiero conocerlos a todos ustedes a cada uno para poder evaluarlos y poder ayudarlos realmente en lo que necesitan porque no todos aprenden a la misma ritmo, al mismo ritmo. Yo entiendo, yo he tenido ya tengo más de 10 años como profesor de inglés, he trabajado en empresas chinas, francesas, he trabajado en el mismo Open English. No sé si conocen el Instituto Ibna. Alguna vez han ido al Instituto Ibna. He trabajado también en Ibna, he trabajado en Euroidiomas, en Universidad del Pacífico. Y de todos los años que vengo trabajando con alumnos peruanos, con alumnos de Costa Rica, con alumnos de todo el mundo, hemos desarrollado este método que está diseñado para aprender rápido y para desarrollar confianza rápida. Pero sí tenemos que ir paso a paso. Y recuerden que no todos aprenden al mismo ritmo. Por eso es importante tener la clase grupal en donde vamos a ver el avance de cada uno, pero cada uno también tiene que avanzar por su cuenta todos los días. un poquito, media hora, 15 minutos, vean un capítulo de una serie en inglés. veanlo con subtítulos en inglés. todo el truco está en leer y escuchar al mismo tiempo y en, re, en reforzar los conocimientos con el lenguaje básico. creo que estoy hablando mucho español. cambiamos a inglés. switch to english. yes. if you want to listen english, you can write english in the chat room. english. okay. Yes, we switched to English, and then we got this phrases. So let's repeat, okay? Let's write it in the chat room. I am happy. I am tall. I am Peruvian. Lo repiten conmigo, chicos. Eh? Por ahora están los micrófonos apagados. Si quieren, ahora los prendemos. Hacemos una locura aquí, eh? todos gritando al mismo tiempo. Okay. I am happy. I am tall. Yo soy alto. Te acuerdan este vocabulario, eh? I am Peruvian. Yo soy peruano. I am a man. I am a woman. I am fine. I am very good. I am Eddie. I am a teacher. I am home. I am a good friend. I, I am a student. Yes? Okay. I'm going to send the screenshot. Voy a mandar el screenshot. Okay. Creo que para que ustedes lo puedan completar. Okay. Este es un ejercicio muy sencillo. Vamos aquí eh, a mandar el pantallazo. Ustedes lo pueden completar, ¿ok? Ahí lo tienen en el grupo de WhatsApp. Siguiente frase básica, ¿ok? About myself. Este es el primer desafío y la primera tarea que van a tener en el, aquí con nosotros en The Line. Es poder hablar de ustedes mismos. Un discurso así. My name is Eddie. I am 36 years old. I am from Lima, Peru. I am an English teacher. I work for the Line English. I like soccer. I like surfing. I like movies. I like uh, pizza. I like cooking. I like you know. i I have two kids. I was sencillo. Puede parecer difícil, no es, no es, no es difícil, okay. Todos hoy día vamos a aprender a hablar sobre nosotros. Las frases básicas, eso ya lo sabemos, no? My name is Eddie. A ver quién me ayuda escribiendo en el chat room. Puede escribir My name is y luego su nombre, ¿no? My name is Eddie, My name is Andrea. Esto ya lo tienen que saber, ¿no? Súper fácil. Vamos a ver quién es el valiente que va a ser voluntario hoy día y va a hacer toda la presentación y va a responder las preguntas básicas y va a poder ganar acceso gratis y limitado a todas las transmisiones de The Line English. Ok, excelente. ¿Saben usar la herramienta de levantar la mano? Yes. Okay, vamos a activar los micros entonces si me escuchan, okay, si me escuchan me dicen hi coach, hi coach, hello, okay, Gabriela, okay, you can turn on your mic, turn on your mic, quiere decir encendemos los micrófonos, si me escuchan, hello, hello, hello Gabriela, hello. hi, hello. hello girls, hello guys, how are you? Hello. You okay? Yes? All good? Okay. Okay, question number one. Okay, yo les voy a hacer una pregunta. Si saben la respuesta, me lo dicen. Okay, la pregunta es: What's your name? What's your name? What's your name? 32 years old. No, no, una vez más: What's your name? My name is Andrea. My name is Andrea. Very good. Thank you, Andrea. Una vez más, dilo conmigo, Andrea. My name is Andrea. My name is Andrea. Excellent. Thank you, Andrea. Andrea, how old are you? I am 34 years old. 34, yes? Yes. All right. The, Excellent. The same, of, the same of you. Yeah, yeah well, I'm 36 <laughs> now. That was two years oh, ago. Okay. Yeah. Okay that was two years ago that's great hey andrea where are you from um i'm from in spain madrid oh, yeah. you're in spain right now yes yeah Wow. okay are you from spain or do you live in spain uh no i live i live in spain okay. i from per uh, peruvian peru okay i am from peru you are peruvian yes yes Okay, very good. How long have you been living in Madrid? How long? Yes. Mm -hmm. uh, how long? Mm, five uh, years ago. Five years ago. Okay, mm -hmm. that's very good. I'm going to give you a break, Andrea, okay? You can say, thank you, coach. Okay. Okay, tú dilo conmigo, Andrea. Thank you, coach. Thank you, coach. Thank you, Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Todo bien? ¿Estás en Madrid? Sí. Ok, excelente. ¿Has estudiado inglés antes? Muy poco. En el colegio, eh, alguna academia, pero ya hace mucho que no. Ok, perfecto. Lo has hecho muy bien. Me ha gustado mucho tu participación porque has sido muy valiente y lo has hecho muy bien. Ok. Vamos gracias. a hacer todo lo posible por ayudarte, Andrea. Muchas gracias. A ti. Thank you. Thank you so much. That was great. Excelente. So eso podemos hacer con cada uno de ustedes y darles una asesoría más personalizada, ¿no? Yo la verdad tengo muchos años haciendo clases privadas, pero es mucho trabajo hacer muchos solamente privados. Entonces, como hay tanta gente que hay que ayudar, tenemos que también hacer grupales, ¿no? Ok. A ver si nos queda tiempo para alguien más. Alguien más, recuerden, la tarea del día de hoy es aprender todo este discurso, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. La siguiente pregunta que yo le iba a decir a Andrea es, ¿qué do you do? What do you do? Quiere decir a qué te dedicas. What do you do? Okay, Gabriela Val, Gabriela. Hello. Hi, Gabriela. Can you hear me? ¿Me Escuchas, sí. Sí, sí. El... Mi señal poco Okay, that's okay. I'm gonna ask you some questions. Okay. Okay. Right. What What's your name? What's your I don't name? Speak. No, you don't speak English? My, my name is Gabriela. Okay, okay, great. How old are you? I don't speak, I'm sorry. No, no, no. <laughs> How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? No, no. ¿Ahora sí me escucha? Yes, sí. Yeah. Eh... Disculpe que estaba en la segunda. okay. Uh -huh. yeah, este, I am 32 years old. 32, yes. Um, I am from, from Peru. I'm Peruvian and I'm living and in, Chile, in Chile. Oh, you live in Chile. Yes. Yeah, uh, uh 5 years 5 years okay you have been living in Chile for 5 years that is great okay i'm going to give you a break te doy break gabriel okay excellent thank you so much thank you so much okay thank you thank you so much excellent okay chicos la frase del día thank you so much muchas gracias thank you so much vamos a en el chat room okay thank you so much Ok, lo que les decía, la siguiente pregunta era what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? What do you do? El tip del día, ustedes ya saben, ¿no? Que en inglés vemos cuatro palabras. What do you do? Se va a pronunciar What do you do? What do you do? I'm a teacher. I'm a teacher. What do you do? ¿Quién me puede responder esa pregunta en el chat room? ¿A qué te dedicas tú? What do you do? Ya me dijo una persona, I'm a lawyer. I'm a teacher, I'm a businesswoman, I'm a personal shopper, thank you Liz, I am a student, thank you David Mejia. Entonces ya sabemos todas esas frases, ¿no? I am a student, todos los alumnos de The Line English desde la primera clase por lo menos ya saben presentarse a sí mismos, ¿no? I am a student, ¿qué más? I am a student, I'm a businesswoman, excelente. El día de ayer tuve una clase con mi amiga Gabriel y ella también me dijo esa respuesta. I am a businesswoman. Eso me, me encantó. I am a back office. Back office what? Back office manager. I am a fashion designer. Thank you, Edith. Diseñadora de modas. Back office es que trabajas en back office, es? ¿Qué pasó con el de fashion designer? se uh, desapareció? Okay. Fashion designer quiere decir diseñadora de modas. Okay, siguiente. Entonces ya saben decir hasta ahí. I am a businesswoman. I work for. Es trabajo para. I work for. Si trabaja para sí mismo, I work for myself. Trabajo para mí mismo. I work for myself. I like. Siguiente frase. I like. Ah, oh, bueno, un poco de vocabulario. Si somos solteros, I'm single. I don't work. Thank you, David. I don't work. Si son solteros, solteras, van a escribir I'm single. Si son casadas, van a poner I'm married. I like to play volleyball. Thank you, Liz. Excellent. I'm single, I'm married, I have a son, tengo un hijo. I have a son. I have two sons. I have two kids. Sons, kids. Todo eso tienen que saberlo, chicas, please. Okay. Esto estamos hoy día en clase de vocabulario básico. Saber si soy casada, soy soltera, tengo hijos. Todo esto. Estamos tratando de aprovechar el máximo contenido. Ok. Eh, I'm happy single. Yes, me too. Single for life. Vamos a mandar este un screenshot. Tenemos muchas personas conectadas el día de hoy. Bueno. Ok. Se siguen conectando. This is a screenshot. I like to play soccer and play video games. Thank you so much. A ver. Se me acaba el tiempo, chicas. A ver, ¿seguimos o lo seguimos mañana? A ver, Tenemos aquí el screenshot. Ok, chicas, antes de terminar. I work for my own business. Thank you, Liz. Me encanta, chicos, de verdad. Me encanta, chicos, chicas. Ok. Tarea, ok. Terminamos por el día de hoy. Para el día de mañana la tarea. Seguimos con vocabulario básico. I like. Me van a escribir todo lo todo lo que puedan con I like. Vamos a hacer un ejemplo rapido. Todo, chicos. No importa si es algo tonto. I like pizza. I like water. I like traveling. I like reading. I like swimming. I like soccer. I like being with my friends. I like beer. I like vodka. I like beer. I like vodka. I like DC Universe. Yes. I like movies, I like uh, dancing, I like music. Todo eso tienen que saber decir chicos. Ya saben cómo es el método. Lo primero que aprendemos es I like y luego vamos completando. Me gustan los perros, I like dogs. Me gusta cocinar, I like cooking. Ok chicos, chicas, please escriban en el chat room una frase con I like. Ya saben, ¿no? hoy estamos viendo vocabulario básico, basic vocabulary for conversation. Let's write a phrase with I like. I like what? I like pizza. I like chicken. I like to eat. I like y qué más. Vamos chicos, ¿quién me lo pone en el chat room? El primero, que ya nos vamos, se nos acaba el tiempo. Okay. Eh, otro screenshot. I like to read. Me gusta leer. Thank you, Annalie. I like to read. Chicos, ¿le gusta la música? ¿Quiénes son sus cantantes favoritos? ¿Tienen algún cantante favorito? ¿Qué música les gusta? Okay. Thank you so much. Uh, I like to ride a horse. I like pop music. I like to sleep. I like the flowers. Thank you so much. I like reggaeton. Yes, I like reggaeton music too. Me gusta el reggaeton. Okay. Chicos, nos vamos. Vamos a hacer un pequeño juego antes de irnos, ¿ok? Si me escuchan, si me ven, si saben cómo se dice esto, se llama What's this. Ok. Yo les muestro algo. Si saben cómo se dice en inglés, me lo dicen en inglés, ¿ok? What's this? Ah, oh, los micros están apagados, ¿no? This is a monkey. ¿Quién me lo dice? Monkey. Monkey. Yes, that's right. Okay. Monkey. A ver, díganlo conmigo. It's a monkey. It's a monkey. Very good. What is this? This is our plane. Yes, very good. This is an airplane. Airplane. Díganlo conmigo, chicas. Airplane. Airplane. Yes, airplane. Very good. What is this? What is this? Mm hmm. English is is... rainbow. Rainbow, yes. Thank you very much. Dialogue <laughs> rainbow. Rainbow. rainbow, rainbow, rainbow. Yes, very good. Rainbow. What is this? Apple. 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 Very good. What color is the apple? Red. 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 The apple is red. Red. That's right. Red. 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 Who is this? Oh. Um, Who's this? Yes. Who's this? Anybody knows? Iron Man. <laughs> no, this is Captain America. Captain, Captain. America, yes. Captain, Captain America. America. Captain America. American. Anybody knows who's this? What's this? Um, what is this? This, is um, this is an astronaut. 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 Yes. Astronaut. Astronaut. Anybody knows what's this? This is Minecraft. Minecraft. Yes. Minecraft. 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 Okay, everybody Minecraft. say Minecraft. Yes. And this, what is this? Back. Bag. Bag. Yes. Back. Bag. Backpack. Back. Tiene dos nombres, Back. okay? Puede ser bag or backpack. 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 Very good. What is this? Yeah. This is bacon, This is bacon. Yes. Bacon. This is bacon. Bacon. Very good. What is this? Donuts. Donuts. It's a donut. Donut. Donut or bagel? Yes. What are these? Glass. Glass. No. 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 Balloons. Balloons. Ballons. Balloons. There are three balloons. Three balloons, yes. Three okay, balloons. let's repeat. Díganlo conmigo. Three balloons. Three, three, balloons. Balloons. three balloons. balloons. Are there hay tres globos? There are three balloons. balloons. There are three balloons. balloons. Three, are, three three balloons. Are balloons. balloons. Very good. What are balloons. these? What are these? Bananas. Bananas, Bananas. Bananas. Bananas yes. And this? Banana. <laughs> Pencil. 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 This is a pen. 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 Black pen. It's a black, black pen. pen. Black pen. 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 Yes. Black pen. Black, pen. black pen. Yes. What is this? What's this? Anybody knows? Know. This is a ball. Basketball. 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 Yes. Anybody oh. knows who's this? Batman.

Díganlo conmigo. Beer, beer. 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 Cerveza fría, beer. cold beer. Cold beer. Cold beer. Cold beer. Very good. Y el oso cold. se dice bear. 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 Yes. bear. bear. Brown bear. bear. Brown bear. bear. Brown bear. Ok, chicas. Brown. Ya nos vamos, chicas. El, recuerden la tarea, ¿ok? Aprender el, el vocabulario The de Conversation. Likes. Okay, y cuando se aprendan todo lo que está en este documento, el primero, ya vamos a poder pasar al siguiente nivel y, y bueno, de ahí se van a dar cuenta que es súper fácil realmente, ok. Entonces, bueno, nos vemos mañana chicas, ok. All right, bye bye. All right. Bye guys, right. bye, thank okay. you. See you, see, you bye. Okay. see you tomorrow, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, no, see you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, you girls. Thank you. Okay, perfecto. See, see you tomorrow. See, see you tomorrow. tomorrow. Yes. I'll see you. Bye.